donde quieras. ¿Qué te parece? Linda cocina. Está un poco desordenada, ¿no? Sabes que no terminé todavía. Me estoy mudando recién, ¿sabías, no? Ajá. Y no terminé de arreglar todo, pero bueno, está casi como, como me lo imaginé. Felicidades. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo te fue? ¿Viaje? ¿Siento acá? Yo me gustaría bajarte algunas cosas ahí, si no te molesta. ¿De acá? No, sentate, pero tengo una sorpresa para mostrarte las inquietas que venía este lado. Pero pará, estaba por el sur, ¿te querés? Dale. Contame algo, ¿cómo fue el viaje? Pará, ¿te viste con Pablo allá? ¿En la presentación? Sí. ¿Con qué Pablo? ¿La presentación del libro de Pablo Ramos? Sí, sí, claro, estuve... ¿Viste tocando? Estuve tocando. Bien, bien. Y estuvo buenísimo. Y lo del viaje, bien. Pero como siempre digo, el viaje lo arruinan los pasajeros. ¿Qué pasó? Nada, no, mucha gente y vacaciones de invierno y esas cosas. ¿Sí? Pero bueno. Bien, ¿sabes qué? La última vez que nos vimos me quedé pensando en algo que te quería decir y es que... ¿Yo te conté cómo te conocí? No. Un día... Bueno, te conocí por tu banda, por Porco, por la banda aquella, ¿no? Ajá. Pero... Un día iba por la calle caminando con un amigo en Buenos Aires. Ajá. Y me dijo, ese es Gabo. Y dije, ¿Gabo? ¿Qué Gabo? ¿Gabo? ¿Gabo Ferro? No, no. No sé quién es Gabo Ferro. No, no, Gabo Ferro. ¿Te acordás? Porco. Ah, el cantante. Ah, claro, está, está. Nunca más te vi, ni supe nada de vos. Ajá. Y no... No te hubiera reconocido, la verdad, en ese momento. Pero... un tiempo después apareció el Gabo Ferro, que ahora vuelve a aparecer, ¿no? Sí. Y me quedé pensando si... Porque un poco pensando por esto de la mudanza en lo que estoy yo ahora, ¿no? Me quedé pensando si desde que dejaste la escena hard rock, te fuiste a estudiar historia, ¿no? Desde ese recital famoso en que te quedaste sin voz, ajá, te bajaste en la mitad del recital y te fuiste caminando por Callao para abajo. Sí, el tercer tema, sí. Hasta ahora. O sea, ¿eso qué pasó? ¿Fue una mudanza o fue una mutación? ¿Qué fue eso? Fue un abandono, una... Sí... No sé, me parece que ni una cosa ni la otra. Pero tuvo los efectos por ahí de las dos cosas, no sé. Uh-huh. No, simplemente que un proyecto que había empezado como lo que se veía, ¿no? Pura música y de repente de tratar de meterlo dentro de las cosas que nos habían convencido que supuestamente debían ser, me refiero a la industria. Estábamos más tiempo persiguiendo las cuestiones de la industria que haciendo música. Y bueno... Eso, como en un proyecto colectivo, no era yo solo, lo llevaba adelante a pesar mío, porque bueno, creía en el compromiso que tenía con el grupo. Y bueno, hasta que no pude más y realmente el físico me dijo basta y me quedé mudo, no hablé durante un tiempo. Uh-huh. Y bueno, hasta que agarré de ahí y hice eso, que siempre digo, que regalé mi guitarra, vendí mi micrófono, regalé los discos, dejé de cantar. Dejé de escribir, dejé de escuchar música. Y... Porque dije, bueno, si esto es la música. Pero por suerte me había confundido. No era la música, era la industria. La industria cultural, musical. Y bueno, cuando me enteré... ¿Y no te diste cuenta en ese momento que podías hacer ese giro? No. ¿Y no tener que esperar 7 años? No, me di cuenta en absoluto. Porque supuse... Estaba convencido de que esa era la manera en la cual había que hacer las cosas. Es decir, había mucha certeza en toda la gente que estaba en el universo de la banda, de que esto se hace así, y para llegar acá tenés que pasar por acá. Recitales esponsoreados, managers, sellos, es decir, contratos con sellos discográficos, cuanto más grandes mejor, videos, MTV, etcétera, etcétera. Y hay que pasar por eso para ser soporte de tal o cual banda cuando venga, etcétera, etcétera. Y bueno, me creí que eso era. Y... ¿Te equivocaste? Claro que me equivoqué, pero a veces dicen que hay otra oportunidad cuando uno fue un buen tipo, a veces no. Pero bueno, yo me tomé lo que la segunda oportunidad. ¿Sabes qué? Vamos a esperar que falte un minutito. Dale. Yo no te sirvo, pero dejémoslo ahí. Qué rico. ¿Té de qué? ¿Sabes qué? ¿Té de qué no? Primero te lo muestro y después te lo probás a ver si sabes de qué es. Siéntate un poquito y... O sea, podés ir para allá, donde quieras, móvete tranquilo. No, sí, estoy como... Estoy un poco yo también perdido acá en la casa porque, bueno, no me he adaptado del todo a los espacios, pero me parece que
que lo vamos a pasar bien. Parecemos psicoanalista. Me gustaría, paciente, sí, ¿eh? Sí. ¿Quién sería el psicoanalista? Tengo algunas cositas por ahí que te quería mostrar, pero ya te digo, ando medio... De último momento, una creo que está acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Eduardo Darnoyan. ¿Te gusta? Me hace llorar, Eduardo. Yo hago un tema, Eduardo. No, no sé si me voy a animar a hacerlo en algún momento. Acá ¿cuál es? En Uruguay. ¿Cuál es? Miente. Es un... Sobre todo cuando alguien me dijo que cuando él estuvo internado, pidió música y entre la música que le llevaron este disco. Me conmoví muchísimo con eso, con que le hayan llevado este disco. Y yo ¿estás hablando de la última internación de Sí, 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 sí. Y yo no lo conocía y en una entrevista que me hicieron cuando vine la primera vez a Montevideo, me dijeron que les hacía recordar a Eduardo. Y bueno, y cuando lo conocí, porque yo soy muy, muy ignorante de la música en general, porque tengo esa costumbre de que espero que la música me encuentre. No salgo a buscar mucha música. Uh-huh. Y bueno, me conmovió realmente. Y me sorprendió y escuché ese tema y cuando lo escuché me sacudió la cabeza. ¿Y qué lo tocas para vos? Todavía lo toco para mí, para mis amigos más amigos y amigas más íntimos y queridos, porque es como... Parece que solo lo toco para aquellos que conocen mi historia, todavía. Por ahí me animo. ¿Tu historia? Cuando decís tu historia, ¿no te referís a la historia que conoce la gente leyendo de vos, leyendo tus recitales? ¿Me estás hablando de una historia más... No, de mi historia, sí, de mi historia íntima, pero por una cuestión de... Es que esa historia no le interesa a nadie. Ajá. Pero no por una cuestión de que no te interesa, sino porque es una historia aburrida. Ajá. O una historia de una persona ordinaria. Lo que pasa es que, bueno, ese tema tiene como una carga, no sé, una carga en primer plano, en primera persona, como a mí me gustan las canciones, ¿no? Un cantante comprometido y con, es decir, compromiso político no lo tiene cualquiera, pero es el compromiso por ahí más simple, es casi un acto reflejo, ¿no? Cuando uno quiere ser comprometido, tomar una postura política solamente, o político partidaria. Pero el de comprometerse con lo afectivo y exponerse de esa manera, hay que tener los cojones así. Y bueno, ahí está. ¿Sabes qué? Voy a hacer el té. ¿Sabes qué? Cuando me puse a pensar... Te sigo, así te escucho mejor. ¿Sí? Cuando me puse a pensar en la charla que íbamos a tener, cuando te invité a venir a casa, pensé que íbamos a charlar, bueno, ibas a tocar un poco. Lo que no me imaginé es que íbamos a tener... algunas imágenes. Gracias. Por ejemplo, para ver y que conversáramos sobre ellas. Uh-huh. No pensé tampoco, ojalá te guste, pensé tampoco que íbamos a... que iba a encontrar un libro que hace años conseguí por la calle, en una feria. Hay una feria acá, se llama Tristán Narvaja, es una feria muy importante los domingos. Y que ese libro iba a terminar siendo un libro que me iba a llevar a hablar contigo, ¿no? Porque en esos días... Cuando encontré ese libro, yo estaba escuchando tu primer disco solista, uh-huh. Canciones que un hombre no debería cantar. Y es un libro de historia y que está vinculado a Rosas, ¿no? Que es como tu otra pasión, o por lo menos una de las pasiones que te alejó de la música también, porque dejaste la música y te metiste a hacer... Al otro día. ¿Al otro día? Al otro historia. Día. El 30 de marzo, sí, creo que fue el sábado 30 de marzo, hice... Ah, mirá qué interesante. ¿Qué te parece? ¿Ya te parece? No lo conozco el libro. Y eso de para el laburo... Importante, ¿no? Es un tesoro, debe ser esto. ¿Y que hiciste el máster en historia? Sí, hice una maestría en historia. Si querés vengo otro día y te ayudo a martillar un tanto. Vale. Los muebles. Vale. El,
Yo hice, creo que lo arreglamos sin martillo. ¿Sí? Sí. ¿Hiciste qué? Hice, sí, el trabajo que hice para conseguir esa maestría tuvo que ver mucho con Montevideo. Por eso yo siempre digo que el cosmos está como muy ordenado. Y cuando llegué acá la primera vez, nunca había venido ni de turista, vine directamente a tocar. Porque tengo esa cosa que lo hago extensible a todo. Es decir, yo dejo que las cosas me encuentren, no busco nada. ¿Y con las canciones qué sé? Y con las ¿también? Canciones las busco, sí, las busco. Ah, las buscas. Ahí las busco, sí, no me encuentran. Pero yo escribí sobre Montevideo, sin darme cuenta. Es decir, el escenario de todo ese trabajo que va a ver su edición bien pronto es Montevideo. ¿Esa es tu tesis? ¿Lo que va a dar la edición? Sí, el trabajo ese es justamente el universo que se inventan los proscriptos por Rosas en Montevideo, cómo lo hacen circular o cómo desde acá lo operan y lo inventan. Y es un universo tan rico que lo van a usar 100 años después para hablar sobre, entre comillas, el dictador del siglo XX para los intelectuales del siglo XX porteños que fue Perón. Vuelven a Montevideo, lo hacen desde los mismos soportes, es decir, van a hacer revistas, las van a hacer llegar a Buenos Aires, revistas clandestinas, y van a tomar el mismo universo que inventaron aquellos intelectuales acá en Montevideo, que fue el universo de la sangre, el universo de lo monstruoso. Bueno, Borges y Violeta también se toman de eso, ¿no? Se agarran de eso. Es que lo toman igual, se apropian de eso. Y de una manera bastante poco original, porque escriben lo que fue, agarran la refalosa de Ascasubi, agarran el matadero de Echeverría, y lo que hacen es hacer la fiesta del monstruo, que es exactamente lo mismo. Es representar justamente un monstruo, pero directamente lo llevan a la exhibición. Y hacen exactamente lo mismo que el matadero y la refalosa, y donde la sangre y lo monstruoso para acusar al otro, es decir, el otro siempre es uno, si el otro siempre es el diferente, por eso es otro. Entonces, si el otro es un monstruo y el otro es sanguíneo, es bárbaro, yo soy civilizado, yo no soy monstruoso. Civilización y barbarie, digamos. Sí. Y no me di cuenta que el escenario de todo eso fue Buenos Aires, pero había mucho de Montevideo. Y cuando vine la primera vez acá, hablaba con alguien y perdía muchas veces la noción de que no estaba en mi casa. Y yo eso no lo dejé pasar. Por eso enseguida empecé a operar para volver rápidamente. Ajá. Y bueno, y acá estoy. Bueno, esta es tu casa. Quiero que lo sepas. Y bueno, muchas gracias. Y nos vamos para la mesa. Vamos. Dale. Llévatelo si quieres. ¿Te puede servir? No lo sé, lo tendría que leer. Te lo puedo prestar. Pero, muchas gracias, eso sí, claro. Te lo puedo prestar. Sí. ¿Qué cosa? ¿Te parece mal que no te lo regale? ¿Te parece mal que no te lo regale? No, no me parece mal. ¿Eh? No me parece mal, porque los libros son una historia, cosa... ¿viste? Esa mañana fue importante para mí. Ajá. Preferiría quedármelo, pero no tengo ningún problema si está contigo, está en buenas manos. No. Cuando nos veamos de nuevo. No tengo ninguna apuro. Yo muchas veces cuando quiero generar lazos, los libros, los discos son buenos. Toma, te dejo este libro, tenelo cuando lo necesites, te lo pido. Porque... que uno recuerde, qué sé yo, quien tiene un libro no es poca cosa. Yo tengo unas fichitas que hago. Cuando le presto a amigos libros, los anoto en una ficha para no olvidarme, no de mis amigos, ¿no? Para no olvidarme de los libros. Ajá. No tanto porque crea que no me lo van a devolver, sino cuando de repente te pones a buscar un libro y no lo encontrás, sí. Vas a la ficha y generalmente, a la ficha, bueno, al papel. Sí, sí, ¿no? sí. Generalmente lo tienes, así que te voy a abrir una ficha. Estoy fichado. Está fichado. Che, ¿vos de niño tenías una personalidad musical? Muy. Sí, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Cuando te estaba escuchando las primeras veces, siempre lo que me llamaba la atención, si bien me remitías a algunos cantantes, cuando digo te estaba escuchando las primeras veces, me estoy refiriendo al Gabo Ferro de este disco para adelante, ¿no? Uh-huh. De tu primero y tu segundo disco. O sea, pasó esos 7 años, no sé cuántos fueron de historia, y estamos... Sí. Para mucha gente vos sos Gabo Ferro y sos cantante ahora, uh-huh. No antes, digamos. Sí. Lo que más me llamó la atención de tu primer disco, es que tenías como una personalidad muy definida, y que creo que estaba, de alguna manera, diseñada esa personalidad en torno a tu voz, ¿no? Y a tu dicción. Sos un tipo que cuando cantás, dicciona muy bien, es muy clarito. ¿Tenés estudios? Sí. ¿Estudios de canto? Sí, estudios formales. ¿Ah, sí? Sí, estudios formales. Estuve en coros y con maestros muy, muy exigentes y...
Y cuando... ¿Desde niño? Sí, desde muy chiquito. Y cuando en séptimo grado tuve una especie de surmenage, ahí tuve que... Le dieron a elegir a mi mamá, los médicos decían, bueno, algo tiene que dejar. ¿Por qué eras hiperactivo? No, es que iba a colegio de doble turno, estudiaba música, estudiaba inglés, estudiaba dibujo, y en un momento sucedió que no me podía dormir más, quedé así, y no podía dormir. ¿Y dejaste la música? No, lo que hizo mi mamá fue cortarme las clases de dibujo y de pintura, y cortar con las clases, con el coro al menos, y con las clases de canto y ese tipo de cosas, porque eran terriblemente exigentes y no podía parar de pensar. Y bueno, y ahora me pasa, pero ahora ya no puede hacerme dejar nada. Uh-huh. Y vos decís que esa actividad, que a esa edad quizás también es un poco potenciada por tus padres, ¿no? Si bien uh-huh. es elección, el niño puede, bien o mal, decir que sí, que no, muchas veces los padres son los que te guían hacia ahí. Decís que esa realidad te marcó hasta el día de hoy. Es decir, vos sos, hoy también sos un tipo que hace otras cosas aparte de la música, historia, pintás, seguís pintando, dibujando. No, desgraciadamente es algo que me hace pocos años que dije, en algún momento me voy a comprar una tela y me voy a comprar. Porque cuando me pongo a garabatear y a hacer dibujos, dibujo cosas que están buenas, yo las veo bien. Y creo que estaría bueno obtener algo un poco, tal vez un poco más comprometido, como ponerme a pintar, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, no te la voy a regalar, ¿eh? No estoy muy regalón, hoy tampoco te la voy a prestar, sí, para que te la lleves, pero si querés garabatear o dibujar... Bueno, veo cualquier cosa. Es una libretita que tengo para eso, cuando vienen mis amigos, tengo varias libretitas mirá, interesante. Que anotan. Después cuando lo veo... Es un montón de cosas lindas, pará. Mira, revisa. Marosa de Giorgio. Hongos. ¿Cómo era? De Marosa, que decía, los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio. Mira ahí arriba. Otros con un leve alarido, un leve trueno. Los hay, para que me disculpe, Marosa, los hay blancos como el azúcar, dorados, aqueles gris. Por las tardes viene el cazador de hongos y comienza a cortarlos. Él elige el blanco como el azúcar. Él erige como un águila y dice, mamá no sabe que está vendiendo a su raza. Ese poema yo lo escuché, era adolescente, y me acuerdo que quedé muy impresionado, pero muy impresionado quiere decir que no salí a la calle durante unos días, quedé asustado. Y cuando la conocí a Marosa, como alguien que se acerca a escucharla, me pareció... Yo creo que tengo por ahí mayor influencia de Marosa que de muchos músicos. Y bueno, es muy musical ella, ¿no? Sí, es muy musical. Yo creo que es sí, veo que tenés Los Papeles Salvajes. Hay uno que en Buenos Aires está, que tiene un disco. ¿Está ahí? Ajá. ¿Está ahí? ¡Oh, mirá lo que tenés acá! Esto es salvaje también. Esto es salvaje. Me dijo Pablo que va a venir, ¿sabes? Claro. A conocer la casa nueva. ¿Cómo no va a venir? Y bueno. Bueno, estás rodeado, ¿no? Qué suerte. Qué suerte que te gusten las cositas que tengo. En realidad me faltan un montón. Me hubiera gustado tener otras cosas para mostrarte. Pero tengo cajas sin abrir por ahí atrás, ¿viste? Estoy como un poco desorganizado. Se me inundó un poco la casa, ¿viste? Entonces, tenía libros en el piso y se me mojaron. Fue medio triste. Entonces estoy como reponiéndome, ¿viste? Pero bueno, tu presencia me alegra lo suficiente como para olvidarme de eso. Estoy un poco shockeado también que hayas venido aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Por favor? ¿Fue fácil llegar todo? Sí, muy bien. Un poco de frío, pero frente a todos los fríos que nos estamos comiendo últimamente, y hasta nieve tuvimos en Buenos Aires, ya parece que me estoy curtiendo el frío. Uh-huh. Justo ahora me tengo que ir para el calor. ¿Para dónde vas? Vuelvo después de una fecha importante a California por tercera vez. ¿Sí? Sí. Qué divino. Sí. ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a mostrarte algo que quiero que escuches y que me opines de esto. Después, en un ratito. Lo vamos a escuchar y vos dentro de un ratito, porque también te van a escuchar música contigo, porque está bueno escuchar música con un músico y que el músico me dé su opinión al respecto. Lo tengo por acá, mira.
Podés moverte, hacer lo que quieras. Yo sí te libre. Ya está. Vamos a escucharlo. Vamos a ir a escucharlo. Vamos a escucharlo. Después me comentas. ¿Agua? Sí, claro. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort. Opa. ¿Qué me contuso? Impresionante. Igual estoy, cualquier cosa que puedas hacer para competir con la canción es algo como esto. Tiene que ser algo como esto. Contame. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait. Yo creo que probablemente, viste que en la historia, la mala historia, dice que la edad moderna empieza con la Revolución Francesa, que la edad tal. Y los malos historiadores en algún momento, cuando tengan que poner una fecha, no malos por lo que elijan, sino malos por el, por esta costumbre medio bizarra de las fechas en la historia, si hay alguno despierto que esté ahí en segunda línea, va a marcar esa canción como, como el comienzo de la nueva canción. Está dentro de una movida fortísima, ¿no? Como la chanson francés de ese entonces. Pero es una canción, es todo lo que tiene que tener la nueva canción. Y lo que y la canción de rock, inclusive. Esa canción contiene todo. Quien dice está puesto en un lugar tan original y tan nuevo, tanto que, bueno, lo que cuento en el librito ese, ¿no? Que en el disquito, que de alguna manera tu disco tiene el nombre a partir de esta canción. Sí, 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 porque alguien que siempre se considera como lo progre de lo progre en la canción, como fue la Piaf, se ha levantado, creo que le pegó al novio de turno, le dijo, esto es una cagada, ¿cómo un tipo va a cantar eso? Los hombres no tienen que cantar ciertas cosas. Estaba escuchando a Abrel. Escuchando a Abrel cantar No me quite pa, donde él dice, básicamente, a alguien que no lo deje, ¿no? Sí. Que se transforma en nada, en la sombra de nada, en la sombra del perro, en el perro mismo, si quiere. Pero que por favor no lo deje. Y yo creo que ahí es la canción se dispara para otro lado. Y como todo en la historia, las duraciones son largas. Estamos todavía donde la canción que abunda es la canción que todavía sigue esa tradición inocente y casi inofensiva y una canción domesticada. Pero por eso yo cada vez que dudo de si tengo una canción, pienso si la canción puede estar, así sea, en siendo pisada por un tema como eso. Y cuando creo que lo merece, sé que tengo una canción. Tiene que ser una canción que atente como esa, en lo posible, contra todo. Y a mí me gusta esto también, de exponerme. Exponer mi propia historia como real o como ficción, pero jugarme y defenderlo, porque bueno,
no podría cantar ciertas cosas. Y todo lo que canto, lo defiendo. Interesante. Autorreportaje. Un autorreportaje. Ese autorreportaje está hecho en el tiempo donde yo estoy, sin darme cuenta, volviendo a la música. Después de contar en este autorreportaje cómo dejaste Porco en la mitad del show, te bajaste y empezaste a caminar por Callao para abajo. ¿Estaban en el Bauen? En el Bauen. En el Bauen. Contás eso en tu autorreportaje y lo decís de una manera muy fuerte, ¿no? Por favor, no lo confundas con resentimiento, es puro dolor y ya no por mí. En ese concierto tocamos con una formación muy particular de guitarra, batería y voz, que era yo. En el tercer tema enmudecí, dejé de cantar. Deposité el micrófono sobre el piso como quien recuesta a un niño y arremetí por Callao para el bajo. Porco había terminado. El otro día comenzaba la carrera de historia. Me hundí en los libros, terminé el profesorado, obtuve premios que escondo, escribo artículos que edito, defendí mi tesis de maestría para hacerme magister y estoy cursando mi doctorado y pidiendo becas para hacerme doctor. Resumamos ya que esta parte de mi vida no interesa a nuestros lectores. Lo dichoso de la poesía y la canción es que no pueden abandonarse como un saco. Están solamente suspendidas en el espacio, esperando que alguien pida que le canten, que alguien pida que le escriban. No te voy a pedir que escribas una canción ahora porque sería un... ¿Pero podrías cantar algo? Sí, si me dejas afinar la guitarra. Te dejo hacer lo que quieras. Te dejo hacer lo que quieras. ¿Esta es la guitarra nueva? Esta es la guitarra nueva porque la otra la rompí. Tocando, y yo toco fuerte, y tocando, bueno, estalló, y me tuve que comprar una guitarra nueva. ¿Vamos a ir para el sillón aquel, querés? Vamos para... Me parece que es el mejor lugar para estar cómodos. Es un lindo sillón, sete. ¿Te viene bien ahí? Pero maravilloso. Pero... Estoy cansado también, ¿eh? Y sí. Y yo vengo también porque terminé de grabar el disco nuevo. ¿Cuándo terminaste? ¿Estos días? Antes de ayer. De lo grabaste mucha... igual que los otros, así. Igual, en vivo. ¿En 2 días? ¿3 días? Uh-huh. Eso es parte también de escapar a la industria, ¿no? Grabar un disco en 3 días, sacarlo prácticamente independiente. Mira, en muchos discos... A ver, el sistema de producción de la música es, generalmente, grabar bajo batería, guitarras, después, cuando eso está bien, meter otras cosas. Y yo siento que ahí hay cierta carga de verdad. Uh-huh. Pero no hay impresión ni está la verdad. Yo creo que la verdad es eso. Toquemos todos. Ahora, es decir, estar por este tercer disco me ayuda a que si quiero estar... hacer 3 tomas en lugar de una, lo puedo hacer y elegir la más linda. Y hago eso. Todos tocamos. Y si alguien pifia, bueno. ¿Qué pifia? Por supuesto, ensayamos mucho para que las horas en el estudio rindan. Lo que pasa es que las mejores improvisaciones son las que se preparan, ¿no? Sí, probablemente, pero... afinando esto. Porque viene de 2 días también de estar afinando con un piano que estaba en 441,5 porque estaba con un bandoneón ahí. Bueno, muy indecente no está. No sé, ¿quieres escuchar? A mí me parece que está bien. ¿Qué quiero escuchar? No, no me pidas porque voy a ser malo, así que... No sé de qué. Darnos chance. No, sí, no. Quiero que cantes. Pero igual no, igual. La que vos si quieras. Sale mal, la que vos quieras. Alguna nueva a ver si quiero sale. Escuchar. La de Darnos Chance. A ver si sale. Dale. Eso me convierte en amigo casi íntimo. Ya, de repente. Dale. No importa que no me quieras. Si me quisiste, mujer, no importa que no me quieras. Si me quisiste, mujer, dime si son de placer tus
tus ojeras, dime si son de placer. Tus ojeras. No importa que no me quieras, engáñame por favor. No importa que no me quieras, engáñame por favor. Dime que son de dolor tus ojeras, dime que son de dolor tus ojeras, dime que son de dolor tus ojeras, dime que son de ojeras. Me acordé más o menos de los acordes. ¿Cuál sería una canción tan expuesta como esa de las tuyas? O que tú podrías asociar en cuanto a exposición a eso que decías, un tipo que se juega, sí, y que hace un compromiso político más allá de lo partidario, digamos. ¿En cuál te sentís más desnudo, digo? No sé, es difícil elegir porque soy igual de honesto con todas, qué sé yo. Me sale pensar en cuál, qué sé yo, en cualquier otra, pero... No. ¿Cuál tocarías atrás de esa en un recital? ¿Atrás de esa en un recital? A ver... Déjame hacer memoria. Una que me tiene el disco... Porque la compuse el día de la nieve en Buenos Aires. Ya estaba todo el disco terminado, ¿no? Claro. Y dije, no, entra un tema nuevo. ¿Eso con toda la banda? Se van metiendo de a poquito. Se van metiendo de a poquito. Y termina así muy alto, con mucha cuerda. Tengo un contrabajista que adoro ahora. Antes también tenía un contrabajista que adoraba, pero... a este también. ¿No te puedes para que vaya a buscar una cosita? No, ¿puedes quedar? Vaya. ¿Puedes venir? Hacer lo que quieras. Sí, ir... Quiero mostrarte algo. En realidad te quiero mostrar tantas cosas que creo que no voy a poder mostrarte todo lo que te quiero mostrar, pero bueno, viste cómo es. Algo es algo. Voy a por mi manzana.
Vení, vení, vení. ¿No viste el control de la tele? ¿Dónde lo tengo acá? ¿Nos vamos a poner a ver tele? No, no vamos a ver tele. Vamos a ver fotos. Qué divino. Qué gracioso. Bueno, esa es mi directora. ¿Dónde sacaste esta foto? Es mi directora de tesis doctoral. Y ese era yo antes de volver a la música. Te ves bien, ¿eh? Gracias. ¿Qué es eso? ¿Quiénes son? De la CIDE. Me muero. ¡Qué grandioso! Lindo, ¿no? Bueno. Perdón. No, no es nada. Pasemos de foto. ¿Ahí ibas a cantar y hacías de todo? Esa foto me la sacó mi papá. Mi papá me sacaba todos los domingos, consecuentemente. Yo odiaba que me sacara. Entonces, ¿qué hacía? Vomitaba. Él me subía al colectivo y yo vomitaba puntualmente. Entonces ya era, bueno, te voy a sacar igual. Y ya iba con todo el kit vómito, ¿no? Toalla, cosas. Y después lo pasaba bien, pero nunca me gustó salir de mi casa. Y esa foto yo no la recuerdo. Es increíble esto que me estás mostrando. ¿Ubicás el lugar? Sí. Parece Retiro. Parece la Torre de los Ingleses lo que está detrás. Pero esa fuente no creo que esté hoy. Uf. ¿Qué es eso? Oh, claro. ¿Cómo te pusiste traje? Me puse traje, a mí me gusta mucho usar traje. ¿Pero para qué te lo pusiste esto? ¿Un premio, no? ¿O me equivoco? Me dijeron que te premiaron acá. Sí, eso es por la Medalla de Oro de la Academia Nacional de la Historia. Por... ¿Es uno de los premios que ocultás? Sí. Medalla de Oro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina. Sí. ¿Por tu tesis? No, eso fue por tener... promedio 10 en las argentinas y en las americanas. Bueno, eso fue... aquí, alucinante. Ese libro, es un libro increíble que me habían regalado. Y que atesoro también. Bueno. ¿Y no, Lila? Con lo del cosmos y su orden, ¿no? Lila es mi directora de tesis y yo, al haber olvidado mi carrera musical, no hablaba de eso. Y en un momento voy a discutir parte de mi trabajo en su casa, veo llena de guitarras en la casa. Y digo, Lila, ¿qué vos tocás? No, mi marido. ¿Cómo tu marido? Su marido es Richard Schindel, que es un cantautor americano, que vive acá en Buenos Aires. Y nos hicimos muy amigos. Y ella es como una especie de fan, así. Y su marido es un sol increíble, es un tipo muy talentoso. ¡Wow! ¿Qué me contás, eh? ¿Mm? Voy a sacar esto. No quiero que te distraigas más. Lila. ¿Es argentina? Lila Caimari es argentina, aprendió su doctorado en Francia, trabajó en Estados Unidos mucho. Ahí lo conoció a Richard. Bueno, Richard lo conoció en Francia. Uh-huh. Y yo tomé sus seminarios y ella dirige mi tesis doctoral. Y es un ser increíble. Jump that way.
naturaleza. Y eso es lo que me interesa demostrar. Por eso yo digo ahora que soy más rockero que nunca. El poder del hombre, que es naturaleza, no necesita de nada, de enchufado, de nada más que eso. Y yo no sé cómo te llegó este video, porque es increíble. Esto es en el 2005. En la primera gira que hice allá, y es Carolina del Norte. Y estaba tocando y Pablo, que estaba conmigo, grababa con la camarita de fotos. Y este es un tema que siempre quedó rezagado y va a entrar justamente en este disco nuevo. Me encanta cómo lo editó en vivo, aparte él, porque él iba como... Claro, ya estaba harto de escucharme, porque ya habían habido como 40 shows. ¿Vos sos consciente, aparte de lo que decís, supongo que sí, que en las letras siempre aparece mucha agua? ¿Y tus discos hay tres o cuatro canciones que hablan de agua? El segundo disco está inundado, yo soy inundado, ¿no? Árboles y amor, ¿no? Mucho amor. ¿Sí? El tercer disco tuve que hacer mucho para no ponerle amor en el título. ¿Ya tenés el título del tercer disco? Sí. ¿Qué es? Se llama Mañana no debe seguir siendo esto. ¿Estuviste luchando para que no entrara amor y no entró? No, ya hay mucho amor. Ahora, a su vez, vos tenés esta variante, ¿no? Que es vos solito con la guitarra. Me gusta mucho. Y después tenés la banda, ¿no? Que sí. Es muy power también. Mirá qué lindo Newbern. Ahora ya tengo miedo. Me parece bien. ¿Te gusta que te tengas miedo? No, no que me tengas miedo a mí. Digo, que tengas... No es miedo tampoco lo que tenés. Tenés un no, poco de... simplemente que estas cosas... que ni yo veo. Que ni yo tengo. Que trabajo. Uh-huh. Otro tema que aparece mucho en tu obra y que... Hay varias canciones que lo presentan, que me parece que es importante, me da la sensación que forma parte también de tu universo. Lo podemos hablar quizás después de escuchar una canción tuya. Es el tema de los géneros. ¿Sí? Y hay una canción que es muy, muy, muy humorística en un punto, pero también es muy seria, que es El amigo de mi padre, ¿no? Que es como... Una canción que se burla un poco esa lírica machista que en nuestros países se impuso desde siempre con el tango, primero, y con la vida misma, ¿no? La cotidiana, ¿no? Y esa canción, de alguna manera, es la canción que representa para mí, de tu obra, la exposición más fuerte de tu visión del tema. ¿La escuchamos? Con la banda, con la vieja, no, esta es una la banda que me acompañó cuando grabé este disco. El amigo de mi padre era su peor. Yo lo grabé porque quería grabar. Había como mucha presión para decir esto lo tenés que grabar. Y dije, bueno, lo grabamos sin demasiada expectativa. Es más, ni quería hacer el disco, no quería hacerlo, no quería fabricarlo, porque dije, me voy a meter 10,000 discos en el culo. ¿Cuántos vendiste ya? De eso va por la cuarta tirada. ¿Y el segundo? Va por la tercera tirada. Y bueno. Y bueno, esta es una banda que es maravillosa esa. Que nos juntamos así los cuatro a tocar, así en una reunión y salió. Porque sabía que el hombre que más quería.
universo, ¿no? Que aparecen tus canciones, todos nos vimos a veces inmersos en esa pregunta, que es tratar de pasar más allá de la barrera que nos separa del creador y tratar, vaya a saber uno por qué, de saber si es verdad o no es verdad todo lo que sucede, ¿no? A mí no me interesa mucho, ¿no? Porque me gusta la ficción, y creo que la ficción es un motor importantísimo, ¿no? Para mí personalmente, pero que es un motor, sí, claro, en general. Entonces no te estoy preguntando eso, ¿no? Pero cuando hoy decías que el encare de tu arte era desde ese lugar del compromiso, inevitablemente la ficción también requiere compromiso, inevitablemente mucho de eso, sobre todo para un historiador supongo, tiene que ver de repasar sus cosas, de repasar su vida, de poner foco en pequeños acontecimientos que terminan siendo después iluminadores. Vimos algunas fotos de tu infancia y te agarré un poco de sorpresa y te dejé ahí en la cuerda floja y te pido disculpas, no era la intención, pero me interesa mucho saber qué recordás de tu infancia y cómo aparece tu infancia, ¿sí? Sobre todo porque yo estoy pasando por un periodo de regreso a mi infancia, un poco porque tuve una experiencia de contacto con la naturaleza muy fuerte y mi infancia fue rodeada de naturaleza. Y la naturaleza te dimensiona las cosas y te dimensiona a vos mismo, te pone en el lugar. ¿Tu infancia está presente en tu universo muy fuerte? A mí me da la sensación que por momentos es como que avanza y por momentos como que te alejas mucho, como que quedó muy atrás. Sí, pero eso es un síntoma de la presencia por la ausencia y por una permanente nostalgia por la infancia. Porque en la infancia uno, es decir, cree, pero al menos se lo hacen creer y uno cree en lo que le dicen de que uno lo tiene todo y que está todo bien, tiene quien lo cuide. Uh-huh. Y tiene todo, sí, todo al alcance de la mano. Y lo que no lo tiene es porque no es importante. Y de repente cuando uno crece, lo que sabe que es importante y no lo tiene cerca, yo creo que ese es el gesto de que te estás haciendo grande, más elocuente. Cuando lo que te hace bien no puedes tenerlo cerca, ya creciste, ya sos grande. Tal infancia terminó. Y se acabó ese estado de felicidad permanente. Y bueno, ahí camina uno entre aprender a convivir con el dolor permanente de eso que desea y nunca tendrá. Porque bueno, esa es la adultez. ¿Esa nostalgia te impide ser feliz ahora? Porque pareces estar en un momento, desde afuera te lo digo, porque evidentemente, por más que haya cantado la canción de Arnold Jans, para mí no tenemos tanta intimidad, estás como, parecería, en un momento muy productivo, y esa producción parece ser una producción feliz, que nace de estar contento, no de estar sufriendo. Yo tengo momentos de felicidad maravillosos, pero cuando eres niño... ¿Pero es artificial para vos la felicidad? No, la felicidad es artificial, claro. Porque uno necesita acotarse a unos cuantos elementos para ser feliz. Porque si vos amplías tu mirada, es imposible ser feliz. La felicidad es artificial. No está dada como la luz. Es otro invento del hombre, ¿no? ¿Y ahora qué? Golpes bajos. ¿Regalo? ¡Uy, muchas gracias! ¿Regalo? No lo puedes abrir. ¿Lo puedo abrir? No lo voy a abrir. Porque quiero que sepas que es el dulce de leche que a vos te gusta. No cualquiera. No es necesario que lo abras, te lo llevas así ya. Este es el regalo de un amigo que le gusta lo que haces, Gabriel Richeri, amigo mío. Muchas gracias. Te lo quiero regalar. Es un buen libro de poesía. Y todo esto te lo hago con intenciones espurias. Ajá. Y es que me encantaría que cantaras de nuevo, sí, pero no me gustaría que te movieras de ahí para cantar. Bueno, entonces alcanzame la guitarra. ¿Puedo hacer algo? Ah, ¿con guitarra? Y no sé qué querés. Ah, bueno, ya veo. Ok. ¿Sabes qué? Voy a limpiar unas cositas, ordenar. Agarra un poquitito. ¿Cantás? Uh-huh. Mientras yo te escucho. Dale. ¿Vemos una cosita? ¿Y vamos para ahí? ¿Damos la vueltita esa que dije? Dale, dale. ¿Puedo dejar la guitarra acá? Joya. Y me gustaría mostrarte el piso de arriba, que no está terminado, pero está. Ahí es donde quiero que un día hagamos un encuentro de verdad. Maravilloso. Mirame.
¿Y qué quieres que cante? ¿Sin guitarra? Yo te busco otro regalo, a ver si tengo otro mientras. Bueno, dale, entonces canta. Siempre quise esto, escucharte cantar eso. En los recitales te sentás en el borde. Mm. Bueno, es un pequeño capricho mío. Avanti. Total, si los vecinos se quejan, me cortas. Dale. Dios me ha pedido un techo, cansado de todo ese cielo, de no tener nada encima del lomo, de no tener nada, de tenerlo todo, Dios. Me ha pedido un beso, le acerco mi boca, no besa, no toca. Dios nunca ha besado, siendo tan amado. Dios me ha pedido un padre, presente o ausente, amante o hiriente, que le hable y lo calle y que lo alimente. Dios me ha pedido un techo. Dios me ha pedido un beso. ¿Nació así esa canción? Sí. ¿Sabes que lo que te quería regalar está allá abajo? Lo buscaba como un tonto y estaba allá abajo. Lo voy a buscar. Te muestro esto. Que tengo también. ¿Ve tu tele? Le puse muchas fichas al tema, me gusta, pero es un tema que estaba y quería registrarlo, y es un tema que recién ahora, 2 años después de ese disco, me gusta, pero porque me lo devolvieron el tema, la gente lo cargó de muchas cosas. Acá hay agua también. ¿Ves? No uso electricidad, son todos instrumentos acústicos y la cosa en vivo levanta muy fuerte. Fue muy lindo toque. ¿Me agarré el bolsito? ¿Me voy a preparar? Sí, dale, dale. Si no, no llegamos ahí, ¿viste? Tranquilo. Nos están esperando. ¿Puedo dejar los regalos también? Sí, estos también, pero los ves después porque me da un poco de pudor. Era lo que estaba buscando. Qué bueno. Bueno, vamos a ver después. Igualmente. Sí, volvemos. Dejamos todo, pero... ¿Te vas a agarrar un abriguito? Está fría, yo creo. Sí. No, mejor no. ¿No? Vamos, salgamos así. Bueno. ¿Por qué no me voy a ver a ahogar? ¿Por qué no me voy a ahogar? Respira. Cuando estamos en la hora.